¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes tengan todas y, te, y todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta nueva reunión sobre las opciones de titulación. Conmigo está la licenciada Selena Romero Gutiérrez. Ella es la encargada de la sección de titulación, del área de titulación, el Centro de Relaciones Internacionales. Y el esfuerzo de estas charlas es apoyarlos para que vayan. Eh, considerando cuáles serían sus modalidades o sus opciones de titulación. Entonces, eh, yo le voy a ceder la palabra a, a la maestra Selene Romero para que nos vaya eh, ilustrando y nos vaya dando luz hacia este camino para que concluyan con sus procesos de titulación. Muy buenas tardes, este, Selene, muchas gracias nuevamente por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ir abordando, eh, digamos, las modalidades, las formas de titulación a partir de la revisión de la página del Centro de Relaciones Internacionales. Esta es una pregunta muy recurrente, ¿dónde puedo revisar? ¿Dónde me puedo informar? Entonces, pues lo vamos a hacer de esta manera, un tanto eh, didáctica, para que ustedes puedan explorar por dónde ir. Evidentemente, encontrando eh, la forma o modalidad que más se adapte a su perfil. ¿no? Y agradezco muchísimo el espacio y aprovecho para saludarles. Voy a compartir página. Muy bien, bueno, eh, sí, ya podemos ver: esta es la página eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden la dirección www.politicas.unam.mx y aquí es donde ustedes van a encontrar toda la información relacionada precisamente con la facultad, con los procesos de titulación en la facultad, con los eventos, etcétera, y bueno, de manera muy puntual sobre eh, las modalidades de titulación o las formas de titulación aprobadas para relaciones internacionales. Podemos ingresar por dos vías. Aquí está esta pestaña de oferta académica, licenciatura y posgrado. Nos vamos a licenciaturas, a sistema escolarizado, que también aplica, es importante decirlo, también aplica para el, el sistema de universidad abierta referida única y exclusivamente para las nuevas formas de titulación, es decir, para la especialización y para el diplomado. Entonces podemos entrar por acá. Aquí se despliega todo este eh, menú respecto a las carreras que, que tiene nuestra facultad. Nos vamos a Relaciones Internacionales, Plan de Estudios y Mapa, Mapa Curricular, perdón. Y aquí ya se despliega todo nuestro, digamos, abanico, opciones, menú que tenemos precisamente en el Centro de Relaciones Internacionales. Desde, obviamente, eh, las funciones del Centro de Relaciones Internacionales. El plan de estudios, la planta docente, investigación, que bueno, aquí el maestro Beristein es el, el responsable del área de investigación del Centro de Relaciones Internacionales, seminarios académicos por área, publicaciones y eventos. Y aquí nos vamos a titulación, ¿no? que justo esto es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, en titulación, vamos a observar estas ocho formas que hemos estado platicando ya con ustedes aprobadas por el H Consejo Técnico de nuestra facultad para Relaciones Internacionales y que agrupamos de dos formas. Las escritas o tradicionales, en donde se inscribe tesis, tesina, informe de práctica profesional, informe de servicio social, ensayo, y si le damos clic a cada una de ellas, podemos observar los requisitos, los lineamientos y las políticas aprobadas en torno a estas cinco formas escritas o tradicionales y por las que también han estado preguntando muchísimo, que son las nuevas formas de titulación, que serían tres, ampliación y profundización de conocimientos vía diplomado, estudios de posgrado, que sería concretamente la especialización. Nos han preguntado, maestría se aplica para forma de titulación, en el caso concreto de relaciones internacionales, no es aprobada, es la especialización. Y la octava que sería actividad de investigación vía artículo académico o capítulo de libro. Si le damos clic, por ejemplo, ¿no? o nos ingresamos y nos posicionamos en formas escritas o tradicionales, hay un desplegado ¿no? respecto a cómo eh, proceder desde el registro de estas formas escritas o tradicionales, eh, cómo hacer precisamente el proyecto de investigación. A dónde enviarlo, quién nos puede dirigir. Por ejemplo, hay una pregunta muy recurrente y aprovecho el espacio para compartirla sobre eh, los asesores o asesoras externos y externas. ¿no? Entonces, aquí ustedes, si pueden eh, observar, dice ¿no? puntualmente: en caso de que el asesor o la asesora pertenezca a otra dependencia de la UNAM o otra institución de educación superior, es necesario entregar un currículum. ¿no? Importante académico VITES sobre su, además de, bueno, sus líneas de investigación eh, que vengan en todo este currículum, eh, nos entrega también una constancia de antigüedad docente que se indique mes y año y así también su RFC, porque son las, eh, digamos, los requisitos indispensables para poder ingresarlos e ingresarlas a nuestra base de datos de la facultad. Entonces, esa es una pregunta recurrente. Aquí están, digamos, en términos. Eh, eh, específicos que lleva un protocolo o un proyecto de investigación a nivel de tesis, tesina, de por ejemplo, y cómo eh, se tiene que hacer el registro, por ejemplo, eh, en el caso de tesis conjunta, que deben de entregar las y los solicitantes para pedir una prórroga para entregar el trabajo de investigación. Todo esto viene eh, desplegado en la página, ¿no? Cómo se aprueba y evidentemente, como se trata de formas escritas o, como decíamos, también tradicionales, pues hay que presentar examen profesional. Y aquí vienen los pasos y los procesos a seguir. Y hasta abajo podemos encontrar la sistematización de la normatividad para la titulación ya en la facultad sobre estas formas escritas y tradicionales. Ahí lo pueden consultar de manera muy, muy puntual. Bueno, entonces este es el desplegado del proceso. Nos volvemos a posicionar y podemos entrar a cada una de ellas. Por ejemplo, tesis, los lineamientos generales, qué es, cuáles son sus criterios generales, ¿no? eh, los específicos y también qué eh, qué forma lleva una tesis, es decir cómo se va estructurando la tesis, eh, cuánta digamos eh, qué extensión tiene, ¿Qué, qué requisitos hay que cubrir, por ejemplo, para poder registrar y acreditar una forma de titulación bajo esta este criterio de tesis, entonces bueno pues pues ahí está, ustedes lo pueden eh, consultar de manera muy muy puntual, entonces eh, Precisamente estamos haciendo este ejercicio para despejar esas dudas, ¿no? Igual lo pueden hacer en términos de la tesina, del informe de práctica profesional, ¿no? Como nos estamos posicionando aquí, del informe de servicio social, del ensayo. Estas dos formas, eh, tanto el informe de servicio social como el ensayo, se acaban de incorporar a las formas escritas o tradicionales. Y por lo regular hay eh, también dudas. Y, y bastantes preguntas respecto a estas formas tradicionales o escritas, porque se piensa que a veces no tienen que ser sometidas a examen profesional o a revisión por parte de un jurado. Y decíamos, estas cinco modalidades de titulación escritas están eh, sometidas primero a un registro, ¿no? que debe de estar ya para ese momento eh, bajo la dirección de algún asesor o asesora. Una vez que se concluya, se le asigna un jurado revisor y tiene que eh, recabar los votos aprobatorios, en este caso cinco, que son de los miembros eh, de su jurado, y después eh, presentar eh, esta, digamos, este sustento de este trabajo escrito en la réplica oral, que sería el examen profesional. Entonces, el informe de servicio social tiene eh, igual criterios específicos generales, ¿no? De cómo armar el, el proyecto o protocolo para el registro, de qué va evidentemente la estructura del informe, por ejemplo, desde el índice, la introducción, un desarrollo que tiene que ser a nivel de marco conceptual, un contexto y la descripción de la institución, donde realizó el servicio social. Eh, digamos reportando o informando las actividades y los resultados de la experiencia y también algo muy importante porque nos dicen bueno hago un listado de, de todo lo que hice en mi informe de servicio social bueno más allá del listado es generar todo un contexto no una descripción que, que se hizo en la institución cómo se vincula con relaciones internacionales además de manejar evidentemente fundamentos conceptuales o un marco conceptual y de ahí lo más importante, como se señala en el inciso C, las aportaciones que realizó en este, en este ejercicio, en esta experiencia de servicio social, muy parecido al informe de práctica profesional, ¿no? También. Tener conclusiones, reflexiones y recomendaciones, eh, contar con fuentes de información y aparato crítico. Entendemos que a veces no se cita, pero bueno, hay que citar toda la referencialidad y, sobre todo, si van a hacer informes eh, en términos de, de un servicio social de esa instancia, pues manejan documentos, digamos, oficiales, entonces hay que citarlo, por ejemplo, ¿no? Y eh, también tiene una extensión de 45 cuartillas mínimo. Esto no contabiliza ni la bibliografía, ni los acnesos, ni los apéndices. ¿Qué necesitamos? Eh, para estas eh, cuatro modalidades, podríamos decir tres modalidades escritas, tanto el informe de práctica profesional, el informe de servicio social y el ensayo, necesitamos tener ya el 100% de créditos cubiertos correspondientes al plan de, de relaciones internacionales. Tener ya también eh, la constancia de la Carta Única de Liberación del Servicio Social, emitida por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Ya aprobar, tener constancia de aprobación de ambos idiomas. Recuerden que para el caso de relaciones internacionales es un dominio, eh, aquí no, nos lo ponen, ¿no? de una lengua extranjera, en este caso inglés o francés, y la comprensión de cualquier otra lengua que se imparta en la ENAL, ¿no? la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción obviamente también ya tener asesor o asesora, eh, entregar el documento oficial que avale que se hizo ahí, por ejemplo, la, el servicio social o en su caso la práctica profesional. Y bueno, las cuartillas, evidentemente que señalábamos, eh, cubiertas con una extensión mínima de 45 para el informe, para la práctica profesional también, para el ensayo son 60, para la tesina también son 60 cuartillas y para la eh, tesis 80 cuartillas. Entonces, de manera general, a grosso modo, estas serían las cinco formas de titulación denominadas escritas o tradicionales. Han pregu preguntado bastante, por supuesto, ¿no? Por las eh, nuevas formas de titulación. Me voy a regresar un poco para poder irme, digamos, al desplegado inicial de titulación y aquí encontramos estas nuevas formas de titulación que ya se las habíamos mencionado, si nos posicionamos precisamente a las características ¿no? y qué es lo que deberíamos de considerar al momento de contemplar titularnos por estas formas de titulación, pues es precisamente eh, cubrir los siguientes requisitos. Eh, entregar una solicitud por escrito a la Comisión Auxiliar de Titulación de Relaciones Internacionales, el formato de datos generales. Eh, si nos posicionamos aquí, eh, tal parecería que nos lo abre. Podemos hacerlo de la siguiente manera porque es un documento de Word. Les voy a mostrar cómo. Nos posicionamos aquí dándole clic al botón secundario, copiamos la dirección del vínculo, abrimos una nueva pestaña, la copiamos y entonces le damos enter y se nos despliega en automático, como pueden ver el documento en eh, formato Word. Lo subimos en Word porque para ustedes eh, les facilita a veces más fácil el llenado de esta documentación. Entonces, esa es la forma en que lo pueden eh, descargar, porque también es una pregunta técnica muy recurrente, por ejemplo, ¿cómo bajo los formatos que están en, en la página? Bueno, esa es una forma. Eh, bueno, hay quien ya se la sabe, ya nos envían los formatos, pero bueno, si tienen evidentemente esta duda de manera muy particular, pues esa es la forma en cómo podemos descargar los formatos. Tener el 100% de los créditos cubiertos para poder optar por el diploma y por la especialización y también por la actividad de investigación. Presentar las constancias de acreditación de idiomas, presentar la Carta Única de Liberación del Servicio Social. Eh, emitida por la dirección que ya les comentaba, y la, ah, también algo muy importante: a diferencia de las formas escritas o tradicionales, para las nuevas zonas de titulación, ustedes tienen que presentarnos un CD académico con documentación probatoria. Esto con la finalidad, evidentemente, de ver el perfil académico en términos de rendimiento, porque recuerden que el diplomado al final. Es una ampliación y profundización de conocimientos. Entonces, el CBA académico nos habla de un perfil académico que pueda evidentemente profundizar estos conocimientos. Por eso también se pide un promedio mínimo en el caso del diplomado de 8.5, lo cual evidentemente de acuerdo a las reuniones de las comisiones eh, correspondientes del comité académico, se fijó este promedio para poder profundizar y ampliar los conocimientos como un requisito de ingreso, ¿no? De solicitud a esta, a esta modalidad, decíamos del diplomado, eh, de egreso, bueno, ya es diferente, pero de ingresos es 8.5. Y también enviar a la Comisión Auxiliar, otro requisito, eh, pues la solicitud por escrito, eh, evidentemente, de que se necesita, por qué Porque están optando por esta forma de titulación, y también por escrito se les va a contestar eh, si se aprueba o no su solicitud. Y también se ratifica por nuestro Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación de la Facultad. Entonces, estos son los lineamientos, digamos, de manera muy general para las nuevas formas de titulación. Por supuesto, si nos posicionamos por acá, ¿no? Vamos a ir, eh, bueno, eh, yo ya, ya vi, pero a mí me interesa de manera muy concreta hablar o entender cómo está esta forma de titulación respecto al diplomado y cuáles son los requisitos puntuales. Los tenemos acá, nos han preguntado eh, sobre eh, los diplomados ofertados por la División de Educación Continua de la Facultad. Y, por ejemplo, en esta semana recibíamos una llamada en donde nos decían que en el desplegado de la página había otros diplomados y le, le interesaba eh, a esta persona ingresar en esos otros diplomados, ¿no? De acuerdo a su perfil, evidentemente, profesional. Pero al revisar esos otros diplomados, pues son diplomados de 120 horas. Y el requisito de acuerdo a los lineamientos, políticas y criterios para las nuevas formas de titulación es que sean diplomados, como se está aquí anotando en el incenso A, de un mínimo de 240 horas de la UNAM. Eh, insistimos en eso también porque muchas veces nos dicen, yo ya cubrí un diplomado de 300 horas en el CIDE sobre negociación internacional. Bueno, está muy bien, pero eso es como una actividad, digamos, eh, más a tu currículum, porque para titulación eh, se requiere, eh, de acuerdo a las políticas, lineamientos y criterios, muy, muy específicamente, que sean de la UNAM. Y que, cobran, que cubran un mínimo de 240 horas. En cualquier modalidad, la que a ustedes les adapte más, obviamente de acuerdo a la dinámica que estén llevando en su vida en este momento, ¿no? Presencial, distancia o semipresencial le llaman, híbrida o mixta. Entonces, tampoco se admiten diplomados separados que sumen las horas requeridas. Eh, estos diplomados eh, también eh, lo, lo mencionamos aquí de manera muy puntual deben de tener criterios de evaluación y de acreditación que permitan precisamente reconocer al aprovechamiento académico del estudiante que va a tener en esta ampliación y profundización de conocimientos. Porque muchas veces nos envían un tríptico de determinada escuela o facultad de la UNAM, pero no viene ni quién va a impartir cuáles son los ponentes y su perfil académico-curricular de las y los ponentes, no viene ahí especificado, no viene cuál es la didáctica, cuál es la forma de evaluación, cuál es la metodología a seguir en, en ese diplomado. Y entonces, bueno, no es que su solicitud esté rechazada porque no cubren no los requisitos porque a lo mejor cubren todos los requisitos cuentan con promedio tienen sus documentos de liberación de idioma la carta única de, de, de servicio social también liberada etcétera pero más bien es sobre el diplomado que están presentando entonces la comisión ahí dice que el diplomado no cubre precisamente este inciso B que estamos poniendo acá en donde no hay un criterio claro de evaluación y acreditación no o metodología didáctica a a seguir también algo importantísimo es, eh, nos han llegado, y creo que ya lo hemos dicho en, en otras ocasiones también, en estos en vivo, nos han llegado a preguntar sobre diplomados que no tienen que ver a nivel temático sobre el o relacionado con el perfil de egreso de las y los internacionalistas de la facultad. Es decir, algún diplomado sobre cuestiones cognitivas, emocionales, ¿no? que se imparte, no sé, en la facultad de psicología o en alguna facultad de estudios superiores fuera del campus de aquí de Ciudad Universitaria. Entonces, eh, recuerden que los contenidos temáticos deben de estar totalmente vinculados al perfil de egreso de las internacionalistas, de los internacionalistas, es decir, de todo lo que ustedes vieron y cubrieron mientras estaban estudiando, ¿no? Es decir, el plan de estudios correspondientes a la carrera. Bueno, es que a mí me interesa esto porque yo trabajo en esto. Bueno, tú ya trabajas en esto, pero de acuerdo a tu perfil de egreso, es decir, a todo lo que cubriste, pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues ahí la comisión evidentemente pues no, no aprueba el diplomado. No hace su solicitud en términos de los requisitos. Tendrán que buscar otro diplomado, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, aquí algo muy importante porque nos, nos pasa de manera recurrente y aquí pues no queremos incurrir en ninguna omisión tampoco. Las solicitudes deben de presentarlas eh, con un mínimo de, de dos semanas de anticipación al inicio del diplomado, porque nos han llegado a, a, a solicitar un diplomado que empieza en dos días y nos mandan hoy la solicitud. Entonces recuerden que tienen que pasar por la comisión auxiliar en sesión ordinaria o extraordinaria y además ratificarse por el Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación. Entonces, por favor, eh, les solicitamos ¿no? eh, que eh, atiendan esta, esta cuestión de los tiempos para que puedan enviar con anticipación eh, su solicitud para que pues la metamos en tiempo y forma y se les dé respuesta eh, también en tiempo y forma y ustedes se puedan inscribir al diplomado sin ninguna eh, dificultad. Para optar por la mención honorífica eh, también nos basamos mucho en el CV académico que les pedimos de origen porque ahí viene toda, eh, toda su trayectoria académica, es decir, deben cumplir con los requisitos que establece la normatividad universitaria, el honorable consejo técnico y también con los criterios establecidos en el numeral 2.8. ¿Cuál es este numeral 2.8? Nos referimos al numeral 2.8 del documento Políticas, lineamientos y criterios del Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación. Aquí nos podemos posicionar, como ven, es una liga, le damos clic y nos despliega precisamente este documento. Este documento que está aprobado desde junio del año pasado, en donde ustedes pueden ver todo lo relacionado a las nuevas formas de titulación. Es decir, lo exploran en la página. Oficial, ¿no? En la página de la facultad, concretamente en la página del Centro de Relaciones Internacionales, pero de manera muy puntual y precisa, la información que les estamos brindando en la página está precisamente extraída de este documento. Entonces, ustedes si tienen alguna duda en términos de tiempos, de promedio, lo que decíamos sobre la mención honorífica, aquí están ¿no? los límites generales de las comisiones auxiliares en el 2.8, lo pueden visualizar. ¿no? Nada más para, para mostrarles dónde está esto, me voy a, a, a posicionar precisamente en este 2.8. Que es la página 7 y 8 de este documento que les estamos compartiendo. Y aquí menciona lo siguiente: para ser acreedor, acreedor a la mención honorífica, eh, quien está aspirando debe cumplir con la normatividad aplicable, es decir, tener un mínimo de 9 de calificación en los estudios de licenciatura, ¿no? que, que se establece precisamente en el Consejo Técnico de la Facultad y haber logrado un desempeño sobresaliente. Y ese desempeño sobresaliente va a ser a juicio. De la Comisión Auxiliar de la Licenciatura. Entonces, aquí está, ¿no? El promedio de nueve. Y en el caso de que haya optado por diploma de especialidad, deberá haber acreditado también un promedio mínimo de nueve. Y demostrar con documentación probatoria institucional el cumplimiento de al menos cinco de los siguientes criterios para el sistema presencial y cuatro. Entendemos que la dinámica del sistema de universidad abierta y, y, y educación a distancia es diferente, por eso ahí se piden cuatro. Entonces, estos son los criterios. Si se cumplen cinco de estos nueve, se puede obtener la mención honorífica, aunque no haya sido un trabajo escrito, ni se haya hecho un examen profesional para ello. Y si sí, es del sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia, con cuatro de ellos. Ahí está. Entonces, ustedes los, lo pueden explorar en cualquier momento, ¿no? que tengan tiempo y les interese para que este, sea demasiado ahí preciso. Entonces, bueno, eh, vamos a, aquí a entregarles, evidentemente, eh, una carta de, bueno, una constancia de aprobación y un oficio dirigido a servicios escolares cuando ustedes concluyen su diplomado. Pero para esto nos tienen que entregar su diploma, su acta de calificaciones, por ejemplo, y un informe, aquí nos está diciendo. Un informe en el que exponga su experiencia en el diplomado y la relación de este con los ejes formativos de su carrera. Aquí el informe tiene una extensión de 5 a 8 cuartillas y va a seguir los lineamientos establecidos precisamente en el anexo 1 de este documento que ustedes encuentran aquí, que es el que les mostrábamos también para la mención honorífica. ¿no? Lo volvemos a ver y si nos pasamos a la página rápidamente, ¿eh? a la página 15 y 16, aquí están la forma, hay un formato a llenar y están los lineamientos, aquí este es el formato que les hablo, que es el informe de conclusión para el diplomado, lo, lo llenamos y aquí vienen los criterios precisamente para poder elaborar este informe. Son los seis puntos a cubrir y aquí mismo se señala cómo debe de ser elaborado. Entonces, ahí están eh, todas estas, estas formas, ¿no? Eh, los criterios específicos también, ¿qué documentos deben de entregarnos? Aquí está, porque es una pregunta también muy recurrente, ¿qué documentos debo de enviar? ¿Dónde encuentro los formatos? Todo esto viene aquí, ¿no? Y como mencionábamos, los formatos los descargan, acuérdense, estoy posicionándome, clic secundario, copio la dirección del vínculo abro nueva pestaña, la pego y en automático, dándole enter, se descargan ambos. Su formato de datos generales y su solicitud de opción de titulación que también deben de firmar y que todo esto va dirigido a la comisión auxiliar. También eh, otra pregunta, y por eso ya eh, lo tenemos aquí, eh, evidentemente, eh, eh, pues se les brinda ¿no? como información, es qué diplomado puedo tomar. No, si, si nos están diciendo que son 240 horas y que son temas relacionados con relaciones internacionales, ¿cuáles ya están aprobados? Esta es una pregunta muy recurrente. Entonces, nos posicionamos aquí y al darle clic, eh, este archivo nos despliega los diplomados ya aprobados por la Comisión Auxiliar de Relaciones Internacionales, los primeros eh, enlistados son los diplomados de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de nuestra universidad. Y el primero, como pueden ver, es el de Política Internacional y los Conflictos del Mundo Contemporáneo, que aprovechando precisamente el espacio, el maestro Beristain es el coordinador de ese diplomado. De hecho, fue eh, uno de los primeros diplomados sometidos en términos de revisión al, en el Comité Académico, para relaciones internacionales. Nuestra primera generación de egresadas y egresados con esta forma de titulación de diplomado son de este diplomado eh, coordinado por el maestro Beristain. Y aprovechamos también para decirles que está próximo a arrancar su tercera ya generación. Ha sido muy exitoso el, el diplomado, como decíamos, tiene bastante demanda. Además, los contenidos temáticos son totalmente ad hoc al perfil de las y los internacionalistas con temas coyunturales muy importantes, arranca el próximo 12 de agosto. Entonces, si están ustedes pensando en esta forma de titulación, pues es, es muy buen tiempo para que puedan enviar su solicitud a la comisión auxiliar. Su solicitud la mandan aquí a la unidad de titulación que funge como la Secretaría Técnica de la Comisión Auxiliar, nos hacen llegar su solicitud, toda la documentación, nos dicen qué diplomado les interesa por correo electrónico, recuerden el correo es pueden venir de manera presencial para que revisemos su documentación y después la escanean y nos la envían, o pueden hacernos llamada telefónica 55 56 22 94 70, extensión 84-516 para eh, decir ya tengo estos documentos, tengo duda, eh, eh, aquí cómo podemos hacerle para enviar mi, do mi documentación, es vía ahorita obviamente todavía derivado de la pandemia, vía electrónica, a lo mejor así se queda, ¿no? ya estaremos eh, obviamente ponderándolo, pero eh, también eh, pueden en dado caso tramitar alguna constancia de manera presencial ya en la facultad y también mostrárnosla por acá. Entonces, estos son los diplomados, volviendo al punto, estos son los diplomados aprobados por la Comisión Auxiliar en términos de educación continua y vinculación en la oferta, ya son prácticamente 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y diplomados aprobados también por la Comisión Auxiliar de Relaciones Internacionales de otras instituciones de la ONU, ya suman 16 externos, en un total, digamos, ya de 26. Diplomados que ustedes pueden estar monitoreando, revisando cuándo empiezan, cuáles son los costos, de manera directa con eh, pues, quién hace la oferta de diplomados, ¿no? En este caso, por ejemplo, si les interesa alguno externo, bueno, pues directamente en FESARAGOM, FES Catlan, por ejemplo, o con la división de educación continua de nuestra facultad. Por eso hablábamos de este primer diplomado, porque bueno, aquí está el maestro Beristain, por supuesto, también lo pueden contactar a él, o directamente en la división de educación continua. Muy bien. Bueno, pues eh, esto es referente a los eh, diplomados. Nos vamos al desplegado, ¿no? A, a especialización y tenemos también los lineamientos eh, generales, específicos. Es muy parecido a lo que les acabo de comentar del diplomado, solo que aquí el promedio es 8. En la página está 8.5, pero es 8 porque es el criterio precisamente establecido por el posgrado de la UNAM para ingreso. Entonces, la, la, el Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación y la Comisión Auxiliar de RI, eh, evidentemente siguiendo este, este criterio, pues aprueba también que sea 8 el criterio para ingreso a, a especialización, para poder solicitar. Y aquí, bueno, igual vienen los requisitos pueden también consultar aquí, ¿no? Aplica, pueden posicionarse, le dan un clic y se posicionan y se despliega ese documento importante sobre políticas, lineamientos y criterios del Comité Académico de Nuevas Formas de Titulación, en donde está todo lo expuesto en referente a cómo solicitar estas nuevas formas de titulación, qué documentos tienen que entregar, cómo... ¿Quiénes? No? ¿Qué instancia les tienen que expedir la documentación correspondiente? Y cuando concluyen, ¿qué deben de hacer, además del informe que les mencionábamos? La especialización también tiene informe. ¿no? Nos posicionamos acá en este eh, documento de políticas, lineamientos y criterios del comité académico y podemos observar que aquí también está por modalidad la especialización, el 3.4. Entonces nos posicionamos. A ese documento de especialización, por ejemplo, previo ya revisamos las demás, ¿no? Lo de mención honorífica también, o podemos recurrir a, en cualquier momento a él, ¿no? A este apartado. Y aquí, en términos de la especialización, viene concretamente, ¿no? Lo que decíamos, el promedio mínimo de ocho en los estudios de licenciatura. Eh, también recuerden que esto. Eh, son procesos paralelos, les hemos estado mencionando, porque la especialización tiene un proceso de selección en el Comité Académico del Programa de Especialización de la UNAM. Es decir, el hecho de que nosotros como comisión y que el comité ratifique una carta de aprobación no garantiza el ingreso inmediato a la especialización. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Porque nos han preguntado esto, ya con esto, ya ingresé, no, bueno, tienen que cubrir todo ese proceso desde hacer el examen, las entrevistas, entregar documentación, también con el posgrado que les interese a ustedes en términos de la especialización a cursar. También deben de entregar toda la documentación de titulación referida a idiomas, a Carta Única de Liberación del Servicio Social. Su 100% de créditos, por supuesto, avalado por la constancia de créditos y promedio. Nos preguntan mucho por esta constancia. Se confunde a veces con el historial académico. La constancia de créditos y promedio la expide la Dirección General de Administración Escolar. La pueden solicitar en ventanilla 8 de la facultad, lunes, miércoles y viernes, en donde eh, es un documento que rinde nada más en términos informativos. Eh, cuál es su promedio final en los estudios de licenciatura y cuántos créditos han avanzado al respecto. Y por eso pedimos que sea el 100% de créditos y un promedio mínimo en términos de diploma 8.5 y de especialización 8. Entonces, al final, decíamos, en los anexos encontrarán el formato para poder eh, llenar precisamente la especialización y la forma eh, también en términos de de cómo empezar a elaborar su informe eh, final o su informe de conclusión. Aquí está, en la página 21. Aquí está el, el formato a llenar y los criterios también a considerar y tener que cubrir, por supuesto, para que sea acreditada esta especialización con forma de titulación también. Entonces, ahí está. Y nos preguntan también: ¿Qué especializaciones puedo cursar? ¿No? Entonces, tenemos los formatos que ya decíamos, pueden descargarlos eh, como les había mostrado y de manera muy concreta las especializaciones también aprobadas por la Comisión Auxiliar de Relaciones Internacionales. Entonces, nada más ahorita que abra. Eh, de acuerdo a la comisión auxiliar, se, se determinó que fueran todas las ofrecidas, todas las ofertadas por el programa único de especialización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que en la misma página ustedes pueden observar, ¿no? Al, al inicio, como podrán eh, ver, ¿no? Si ahorita nos regresamos, ahí está. Eh, la página también de manera muy concreta de la División de Educación Continua de la Facultad, en donde pueden ver los diplomados, y también la del Programa Único de Especialización de la Facultad. Entonces, las cinco, si no mal recuerdo, o, eh, digamos, del Programa Único de Especialización de la Facultad, pueden optar por ellas. Tenemos también aprobada uh, la especialización de, en Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, la especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, la especialización género y derecho de la Facultad de Derecho, el género en la economía de la Facultad de Economía, economía ambiental y ecológica de la Facultad de Economía y la especialización de estudios de género del programa de posgrado en estudios de género. Entonces, estas hasta el momento son las especializaciones aprobadas. Claro, esta lista puede crecer, así como puede crecer la de diplomados de acuerdo a las propuestas que ustedes nos refieran. Entonces, esto es eh, precisamente en términos de eh, cómo bajar, ¿no? cómo descargar los formatos, dónde ir observando de manera muy puntual ¿no? los criterios eh, y, y los lineamientos y las políticas sobre las formas de titulación, decíamos, tanto tradicionales como nuevas, perdón, es que voy a ir a la última, que es la actividad de investigación, artículo académico, capítulo de libro, también me voy a ir de manera muy ejecutiva para dar tiempo precisamente a las preguntas que espero nos estén llegando de ustedes. Entonces, la actividad de investigación consiste en la entrega de un artículo académico o capítulo de libro. Esto, bueno, evidentemente tiene que ser resultado de proyectos de investigación. Que hayan sido arbitrados y aceptados para su publicación, es decir, que ya cuenten con una carta de aceptación por parte del de departamento de, de publicaciones, ¿no? De una revista o libro, de acuerdo a las características que el consejo técnico o comité académico correspondiente determine. Entonces, eh, esto próximamente va a estar también en el documento académico de nuevas formas de titulación. Ahorita no está, solamente está diplomado, bueno, para el caso de rey diploma de especialización, están las demás de las otras carreras pero eh, estamos precisamente eh, en una comisión específica respecto a esta actividad de investigación. Pero de manera muy concreta para RI, los requisitos hasta el momento es, son acreditar el 100% de créditos correspondientes al plan de estudios de la licenciatura, ¿no? que obviamente a partir de su constancia de créditos y promedio, presentar la Carta Única de Liberación del Servicio Social, emitida por la obviamente institución no correspondiente. Haber aprobado el requisito de idioma, que ya sabemos para relaciones internacionales cuáles son. Estar, esto es importante, estar incorporada, incorporado a un proyecto de investigación, papi, papime con ACID, o cualquier otro proyecto registrado en la UNAM. Nos llegó hace poco una pregunta, precisamente, estoy haciendo mi servicio social en un lugar donde me están ofreciendo eh, hacer un artículo en una revista, ¿me puedo titular con eso? Si es a partir de un proyecto de investigación registrado en la UNAM, sí. Si no, pues evidentemente no se está cubriendo con el criterio. Entonces, pues tendría que buscar esa persona, pues alguna otra forma de titulación. ¿No? incluso hasta un informe de servicio social, si está haciendo el servicio social. Y esto, bueno, al menos dos semestres inmediatos anteriores a al registro o al momento que quieren optar por esta modalidad. Eh presentar documento que acredite que el artículo académico capítulo del libro han sido aceptados para su publicación decíamos una carta del departamento de publicaciones por ejemplo ser autor único del documento nos han enviado artículos donde son tres autoras autores no o dos tienen que ser únicos autores o únicas autoras los criterios de extensión estructura y presentación del artículo capítulo van a estar definidos de acuerdo a lo que se establezca precisamente en esa política editorial o revista, porque pues ya de entrada nos van a entregar una carta donde ya está evidentemente a publicarse, entonces eh, he ahí el, la, la, el criterio específico, ¿no? Los formatos de datos generales y la solicitud de titulación para esta forma de eh, titulación eh, en términos de la investigación también las descargan de la misma manera porque están en documento de Word. Entonces ustedes lo pueden ver de esta manera. Si me vuelvo a ir a, digamos, al inicio de la página de la facultad rápidamente. Yo les dije cómo entrar de una forma, no? Eh, por la oferta académica también podemos entrar por eh, servicios académicos, por servicios escolares. Y me voy al último rubro, que es titulación. Y cuando entro en titulación están aquí las oficinas de titulación de los centros de estudio y puedo revisar la de relaciones internacionales, además de otros trámites relacionados con mi titulación. ¿no? Aquí está, solicitud de referencia de pago de título, biblioteca, cómo eh, sacar, evidentemente, las constancias que se inventan y ocho, pero me voy a relaciones internacionales y se despliega lo mismo que les acabo de mostrar. Entonces, esas son dos vías, por ejemplo, por las que pueden eh, entrar, revisar estas formas de titulación aprobadas, un total de ocho ya para relaciones internacionales. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para que podamos escuchar sus comentarios, dudas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a la profesora Selene Romero Gutiérrez en esta explicación que nos hace de la página del Centro de Relaciones Internacionales y para que ustedes puedan acceder a la información con la cual lleven su proceso de titulación. Tenemos varias preguntas, voy a irlas este, eh, desarrollando para que las conteste la profesora Selene. Eh, Itsu Oli pregunta si es indispensable tener promedio de 8.5 para el ingreso al diplomado. Ella es alumna generación 2002. Luego tenemos Kerberos Quero. Eh, nos pregunta, ya se venció mi registro de investigación de tesis, pero ya te la terminé. Eh, ¿qué se, eh, bueno, terminó tres meses después, por lo que estoy interpretando, tres meses después de que se venció el... Este, el plazo o se le venció el registro, y su pregunta es: ¿Lo puede renovar? ¿Puede renovar el registro? Después eh, está una pregunta de Ivana Lazard: nos dice, las convocatorias para las especializaciones son semestrales o anuales. Y Física nos pregunta: ¿Qué pasa si ya tengo la carta de autorización? La carrera para eh, la carrera para el diplomado. No sé si. O más bien es la carta de autorización para cursar el diplomado. Pero se abre, pero no se abre porque nadie se inscribió. Tengo que volver a hacer el trámite y esperar a que eh, el curso se vuelva a aperturar. Yo creo que podríamos empezar con esas eh, dudas, este, profesora Selene. Pues les agradecemos mucho sus, sus preguntas, sus comentarios, ¿no? el que nos estén también viendo en este en vivo y bueno atendiendo la primera observación, eh, sí es un requisito indispensable como lo tenemos en el documento de política, eh, criterios, lineamientos y criterios del comité académico para las nuevas formas de titulación, además de todo lo aprobado por el consejo técnico de la facultad se tiene que tener un promedio mínimo de 8.5. Esto, como forma parte de un criterio a cubrir, es un requisito, pues no se puede omitir. Eh, nos han llegado cartas de justificación del por qué no se obtuvo el promedio, qué están haciendo, les surge la titulación. Para eso tenemos otras siete modalidades o siete formas de titulación en donde ustedes pueden optar, ¿no? O pueden este, evidentemente elegir. Eh, tomarlas, cursarlas, realizarlas para poder obtener su titulación, que eso es lo, lo importante, ¿no? No estar, eh, eh, yo entiendo que muchas veces no se quiere hacer a lo mejor un trabajo escrito, recuerden que en el diplomado también se hace un trabajo, ¿no? Todo el tiempo en términos de, de cubrir los módulos, pero eh, sí es un criterio, ahora sí que eh, podríamos decir, pues que no se puede omitir, ¿no? Eh, respecto a la prórroga, eh, que, te, que recuerdo las, las preguntas, ¿no? No sé si voy en ese orden. La prórroga, eh, no te preocupes, si ya concluiste eh, tu investigación, nada más hay que entregar la documentación de salida, ¿no? Ya para poder asignar eh, jurado. Que sería la carta de conclusión que redacta el asesor o asesora y la firma, por supuesto, con una propuesta de jurado. Esta carta va dirigida a nuestro coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, el doctor Fausto Quintana, en donde, bueno, se dice que ya se acabó, ¿no? Y cuál es la propuesta eh, de, del jurado revisor que hace tanto asesor o asesora, ¿no? Eh, eso por un, un requisito a cubrir. También ya entregar, si se trata de una tesis, los idiomas, las constancias, su historial académico con el 100% de créditos cubiertos, carta única de liberación del servicio social y el archivo, ¿no? En ese caso, como es electrónico, todo, todo el envío, el archivo que contenga su tesis y por favor adjunten el formato aunque esté vencido. En el momento que asignamos jurado, nos vamos a volver a meter al sistema y se reactiva el registro. Entonces, no se preocupen, es que ya cabe, pero ¿cómo meto la, prór la prórroga? Si ya no necesito más tiempo para escribir porque ya cabe. Las prórrogas son para concluir los trabajos, no, no para el proceso de titulación. Entonces, una vez que ustedes entregan el trabajo, se reactiva, digamos, el registro. Y ahí, si hay algo que ajustar en términos de título, de modalidad, por ejemplo, en ese momento lo hacemos sin ningún problema, porque seguramente nos lo van a requerir en el momento de entregar toda la documentación. Entonces, por eso no hay problema. Claro que si les faltan tres capítulos y ya venció el registro, por favor sí si entreguenos la carta de prórroga también dirigida a nuestro coordinador. Eh, respecto a la carta de aprobación del diplomado, si no mal recuerdo esta pregunta. Si ya contamos con una carta de autorización por parte de la Comisión Auxiliar, pero no depende de eh, quien está solicitando ese diplomado el que se postergue a su inscripción, puede decidir. Eh, hay, hay, digamos, dos situaciones, ¿no? Puede decidir esperarse hasta que se cubra el, el cupo, ¿no? Mínimo del diplomado, y entonces esperar a lo mejor algunos meses a que vuelvan a, a relanzar el diplomado, o. Otra vez, ahí sí se tiene que volver a hacer el, el, digamos, el proceso, volver a recurrir, en este caso, ¿no? A la unidad de titulación, porque decíamos que funge como la Secretaría Técnica de la Comisión Auxiliar, recurrir a nosotros, porque recuerden que la carta de autorización que les damos tiene el nombre del diplomado y el lugar donde se está ofreciendo ese, diploma, ese, ese diplomado. Entonces, para hacerles una nueva carta de un diplomado que a lo mejor empieza pues eh, ya de manera inmediata, ¿no? O empieza el siguiente mes y ustedes mejor están optando por ese diplomado ya para no seguir esperando si se abre o no se abre. Nos han llegado esos casos, nada más se pasa, eh, digamos, a la comisión para que evidentemente se dé cuenta de esto y se le entrega una nueva carta de autorización con fecha, evidentemente, a quien está solicitando esto. Entonces... No hay ningún problema. Si se les entrega la carta de autorización, por ejemplo, ahorita en el mes de junio, porque su diplomado empezó en agosto, pero resulta que por estas cuestiones, ¿no? que no dependen de ustedes, el diplomado se va hasta octubre. Pero ustedes quieren ingresar ese diplomado, no se preocupen. Esa misma carta, como es del mismo año, les vale. No hay ningún problema. No, no tendrían que renovarla ni mucho menos, porque ya está autorizada. Eh, en términos de ingreso, parece diplomados. ¿Cambian de diplomado, Sí, ¿no? Pero nada más por causas ajenas a ustedes. No pierden ni su oportunidad de cambiarse de diplomado ni nada. Es por una cuestión externa totalmente. No sé si, si me falta alguna pregunta. Están todas eh, las preguntas. Ya llegaron otras. Eh, bueno, la, la vuelve a preguntar Pisica. Sobre la fecha de lanzamiento del diplomado de conflictos, eh, sí estaba planeada para el 3 de junio, pero se recorrió precisamente para el 12 de agosto. El 12 de agosto ya iniciará eh, el diplomado, eh, ya, digamos, y tiene una conclusión para el mes de febrero del 2023. Eh, no sé si este, podamos eh, pues, eh, profundizar en algunos elementos que nos hayan faltado, en lo que hay, llega a alguna que otra pregunta, pero eh, sobre las eh, especializaciones, eh, también creo que luego eh, se confunden un poquito en cuanto a la a la convocatoria porque el posgrado saca su propia convocatoria y es cuando los estudiantes ven eh, las alumnas ven que está abierta la convocatoria y entonces tienen que hacer dos procedimientos no el procedimiento de ingreso al, a la especialización y el procedimiento para que esa especialización se las acepten para titulación esto es correcto maestra Así es, sí, esa era la otra pregunta, ¿verdad? En términos de la especialización. Sí, son, son procesos, digamos, paralelos en términos de eh, cubrir los requisitos que habíamos señalado que pueden encontrar en la página y en este documento de políticas, lineamientos y criterios para las nuevas formas de titulación, cubrir todos los requisitos, entregarnos la documentación que desde la comisión se emita la carta de aprobación. Ese es un, un requisito que les van a pedir al momento del proceso de selección en el programa de especializaciones, ¿no? ya sea en la facultad, aquí en Ciencias Políticas, en Derecho, en Economía, que son las que ya tenemos aprobadas, por ejemplo, para que eh, ustedes puedan eh, eh, ahí hacer ese proceso, decíamos, paralelo, de ingreso a la especialización. Eh, puede, puede suceder que a lo mejor, no sé, no, no cubran esa documentación o desafortunadamente no pasen el examen, pero bueno, su carta está ahí y pueden optar por otra, por otra modalidad, ¿no? Si cubren el promedio del diplomado, por el diplomado o cualquier otra, o por otra especialización, incluso, ¿no? Las convocatorias, por lo regular, salen de manera anual. Entonces, pensando precisamente en la referencia inmediata, que tenemos del programa único de especialización de la facultad de ciencias políticas y sociales son convocatorias anuales de ingreso a la especialización. esto es todo un proceso de selección. digamos en donde la convocatoria se lanza hacia finales de año y el proceso de selección son los primeros meses no del siguiente año precisamente para que puedan ustedes empezar cursos en agosto así como la primera generación en algunas otras facultades es de manera similar pero hay otras donde las convocatorias salen en enero entonces hay que estar al pendiente o los cursos en lugar de ser en agosto arrancan en enero entonces hay que estar ahí muy pendientes y, y, y sí fijarse muy bien en términos de tiempos de requisitos para que no se les pasen las convocatorias sobre todo no porque por ejemplo ahorita nos preguntan quiero entrar a una especialización cómo le hago ahorita hasta donde entendemos no por Obviamente la, la situación, ya cerraron las convocatorias y están los procesos de admisión, ¿no? Entonces también ahí para que revisen ustedes la convocatoria, sobre todo de la especialización que les interesa. Muy bien, muchas gracias. Este, sí, es, es importante comentar que hay que estar al pendiente de cuando salen la, las convocatorias porque muchas veces eh, nos damos cuenta cuando faltan 15 días para meter los papeles a la especialización, pero al mismo tiempo hay que solicitar la, la este, inscripción o, o la validación del subcomité para que sea para titulación. Entonces se está corriendo ahí este, con tiempos muy ajustados. Entonces lo más recomendable, por favor, es este, eh, pues hacerlo con, con tiempo. Este, y pues bueno, la, la ventaja del de diplomado es que pues, se puede postergar la, la inscripción si es que no se llega a la cantidad mínima para que se aperture, pero las especializaciones se abren porque se abren, ¿no? O sea, ahí sí ya no, no, no depende de la cantidad de inscritos. Eh, nos dice Liz V. Reyes: la constancia de acreditación de idiomas se pide de igual forma en las ventanillas de la facultad. Si el idioma ya aparece en su historial académico, esa es su constancia. No hay ningún problema. Si no se cuenta con la constancia, eh, hay que acreditar ante cualquier eh, centro de idiomas de la UNAM, por lo regular es LENALT, pero se puede acreditar en cualquier centro de idiomas de la universidad. Ese es el aval y después solicitar que esa constancia, y una vez que lo acrediten, que esa constancia se refleje en su historial académico, lo solicitan en la ventanilla 8 de aquí de Servicios Escolares de la Facultad muy bien pues este, muchísimas gracias por el favor de la audiencia el tiempo se nos va rapidísimo empezamos a la una de la tarde con un minuto y ya es la una con cincuenta y cuatro estamos eh, en el centro de relaciones internacionales por si tienen alguna otra duda al respecto y pues estamos de diez de la mañana a tres de la tarde y de 5 a 8 de lunes a viernes. Ya están abiertas las instalaciones de la facultad por si tenían que darse una vuelta para buscar algún trámite o para hacer algún otro tipo de preguntas. Le reitero mi agradecimiento a la maestra Selena Romero Gutiérrez por todo este esfuerzo que se ha estado realizando. Y eh, en nombre de eh, la directora de nuestra facultad, la doctora eh, Carola García Calderón, y en nombre de nuestro coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, les agradezco muchísimo. No sé si quieras decir algunas últimas eh. comentarios, Adelante. Claro que sí, eh, todavía tenemos unos minutitos. Muchas, muchas gracias, maestro Beristain. Eh, nada más eh, compartirles de manera otra vez eh, la página. ¿no? en términos de eh, dónde pueden encontrar estas fechas, porque nos preguntan por las sesiones ordinarias de la comisión. Y ahí va justo la, la, la aclaración. Eh, estas eh, sesiones, ustedes las pueden observar. Aquí hay un calendario en las nuevas formas de titulación. Hasta abajo eh, puedes consultar el calendario de sesiones ordinarias aquí. Si bien, como ustedes podrán notar, son cada mes, ¿no? La próxima la tenemos el 20 de junio. Si se atraviesa eh, que el diplomado empiece, por ejemplo, el 17 de junio, y ustedes hoy detectaron eso. No hay ningún problema, nos pueden eh, convocar el Centro de Relaciones Internacionales, la comisión auxiliar, eh, de verdad, existe para poder agilizar los procesos, para poderlos entender, ¿no? de manera, pues, muy ejecutiva también. Y, y entendemos que a veces, eh, pues, los tiempos nos rebasan, no. Por ejemplo, es que detecté este diplomado, pero ya va a empezar y, y ya tengo todo y quiero empezar porque ya me urge. Mándenos su solicitud y nosotros la atenderemos sin ningún problema. A lo mejor no en la sesión ordinaria, pero como decíamos, en sesiones extraordinarias, no hay ningún problema. Entonces, eso, eso nada más para, para dejarlo eh, eh, un poco preciso, ¿no? Para que vean que no es así como tan, 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 tan rígido el asunto, ¿no? Siempre estamos con la apertura para, para atenderles, ¿no? Y el Centro de Relaciones Internacionales le caracteriza también por eso. Pues muchas, muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias y que pasen una muy bonita tarde, muy bonita noche o muy bonita mañana, dependiendo de cuándo vean la grabación de este en vivo. Hasta la próxima.